El pasado 3 de abril se celebró en el municipio norteño de Los Realejos el octavo running solidario Padre Manyanet Estación de Servicio El Mirador, este año en favor de la Fundación Canaria Pequeño Valiente. Esta carrera originariamente era una carrera en la que se pretendía ayudar a los demás. Llegado a un punto nos dimos cuenta de que era muy importante ayudar a los pequeños, a los niños, porque la asociación nació en el Colegio Nazaret Los Realejos y nosotros como profesores pues nos veíamos en la obligación de ayudar a asociaciones relacionadas con la infancia. Son distintas carreras que se dividen por tramos, por distancias y por edades, para que no sea contraproducente para ningún participante. Yo soy Fernando Romay y mi papel dentro de la carrera es venir un poco como embajador, padrino, yo qué sé, estar aquí, estar con la gente, intentar que la carrera sea este año un poquito distinta y si es posible un poquito mejor que la del año pasado. El evento, organizado por la Asociación Deportiva Manyanet, ASDEMAN, contó con la participación de 12 colegios del Valle de la Orotava. Bueno, este evento se diferencia porque su carácter es totalmente y eminentemente no competitivo y solidario. Y en ese sentido, pues llevamos ya, pues esta es la octava edición y la verdad que es un evento que se ha consolidado dentro del panorama atlético, por decirlo de alguna manera, de la isla y estamos muy contentos por cómo se está desarrollando. ASDEMAN nace en 2014 y lleva como lema y razón de ser que cambiar el mundo empieza por ti. Los valoro muy, 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 muy positivos. Yo creo que aquí se trata de, la competición es muy bonita, pero sobre todo es el ambiente que se crea en el casco del Realejo Alto, sobre todo los más jóvenes, pues enseñándoles los valores, que es ayudar a la gente que lo necesite, de verdad que es muy importante para el municipio de Los Realejos. Bueno, nosotros intentamos que todas las actividades durante todo el año, que está rondando las 300 actividades, pues siempre intentamos que vaya de la mano de alguna asociación que lo necesite. Muchos de los eventos pues son solidarios y este yo creo que es el referente. Lleva ya muchísimos años, con mucha participación, no ya colegios del municipio, sino también colegios de toda la isla y de verdad que es un honor que el Running Manyanet esté en el municipio de Los Realejos. Pero hay una carrera muy especial, si se puede llamar carrera, porque se hizo andando, que es una de las, en este caso una niña, aquejada de la enfermedad y que corre en representación de todos los niños de Pequeño Valiente, porque es una pequeña valiente, esa sí que es una pequeña valiente. Entonces nosotros lo único que hicimos fue acompañarla y porque... De verdad, lo peor cuando padeces una cosa así es el sentimiento de desamparo y de soledad. Entonces, que sepa que toda la sociedad está con ella. ASDEMAN cuenta con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos y el Cabildo de Tenerife, facilitando la organización y gestión del evento. Yo siempre he dicho que un evento tan grande al final es mover la economía. Mira cómo estaban hoy los bares, el transporte, todo lo que conlleva el Realejo Alto, pues ves el movimiento que hay desde muy temprano, todavía a estas horas que está rondando las 2 de la tarde y mira el ambiente que hay. Al final es un tema solidario, un tema deportivo y sobre todo economía para el municipio. Ser parte de este evento es algo muy importante, porque sacar adelante este evento requiere pues mucho esfuerzo de muchas personas. Ha sido un trabajo en equipo muy duro, pero a la vez muy gratificante cuando ves el resultado final. Thank you.
el día de hoy hemos celebrado la séptima gala del deporte de Santa Úrsula, donde hemos premiado a deportistas individuales, clubes deportivos y empresas del municipio que han destacado por su trayectoria deportiva durante el año 2021. La Gala del Deporte es un evento muy sencillo, pero a la vez muy emotivo. Es un evento muy necesario para premiar a todos los galardonados y galardonadas en la noche de hoy y sobre todo para incentivar y seguir motivándolos para que sigan haciendo actividad física en su día a día, haciendo deporte, porque al fin y al cabo es un hábito de vida saludable muy importante que sin duda les va a afectar de forma positiva en su futuro. En una gala como la de hoy queda de manifiesto la cantidad de modalidades deportivas que se pueden practicar en Santa Úrsula, desde el bádminton, gimnasia rítmica, fútbol, de un abanico muy variado, y eso permite que todas las personas, independientemente de la edad, de los gustos, del sexo, puedan participar y acceder a actividad física aquí en Santa Úrsula. Pues me siento muy agradecida a recibir este premio porque me están reconociendo todo el esfuerzo que he ganado durante todo el año y me siento muy agradecida de tener este premio ya. Pues yo creo que eventos de estos hacen más grande el municipio. Yo creo que reconocimiento, como ya dije anteriormente, a un grupo de deportistas, sea de modalidad individual o colectiva. Y creo que eso en todos los municipios viene bastante bien, vienen sus familiares y al final pues es algo muy bonito. Insistir una vez más en lo importante que es practicar actividad física y deporte en nuestro día a día y que está al alcance de todo el mundo, sin importar, como decía antes, ni el sexo, ni la edad, ni la condición física. Así que les invito a todas las personas a que sigan practicando actividad física y sigan aportando ese granito de arena para tener una salud mejor. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo año. Ante todo, darles las gracias, ¿no?, a Ocio Salud por contar con las administraciones públicas, en este caso con el Cabildo, para apoyar toda esa serie de eventos, 14 eventos que tendrán a partir del mes de junio presencia en la isla de La Palma y, por qué no, también presencia en otras islas. Tenemos la capacidad empresarial, la capacidad logística para organizar cualquier evento que se nos ponga por delante. Eso también es una prueba que nos pone en el mercado. Y eso también tenemos que trasladarlo hacia el exterior porque es una realidad y el exterior lo está percibiendo porque nos está demandando que sigamos haciendo este tipo de pruebas y de eventos y que nuestras empresas se reactiven a través de ellos. Público tiene que ayudar a lo privado y lo privado muchas veces a lo público, y tenemos que fusionar así. Es muy importante, y es muy importante sacar esta isla adelante con nuevos proyectos y nuevas ilusiones, trabajando todos juntos y unidos. Hay que mirar con optimismo, como ha hecho Ocio Salud, y es el momento de dar el pistoletazo de salida a una cantidad de pruebas que son importantes en el calendario local. Una propuesta bastante ambiciosa también, donde no solo engrana a todos los municipios de la isla de La Palma, sino que además cuenta con municipios y ayuntamientos de otras islas. Le deseo toda la suerte del mundo a Ocio y Salud, a Iván Benítez, que he tenido el gusto de trabajar mano a mano con él, y estoy convencida de que va a trabajar cada una de las pruebas con emoción, con implicación, y que va a salir muy airoso de todas ellas. Un proyecto con corazón y con ganas de que todos los deportistas de Canarias se sumen a dicho proyecto. Agradecer a todas las entidades locales y empresas privadas y federaciones que han estado sumándose en el proyecto, sin olvidar también a todo ese equipo que tiene detrás Ocio Salud para que sea posible la presentación del Ocio 2021 comienzo de 2022.
apoyo total a eventos deportivos en la isla de La Palma y también que esto sirva, ¿no?, de motor económico para el renacer de la isla de La Palma en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Estamos hoy reunidos en esta zona de marcha donde se va a celebrar la primera carrera de la mujer solidaria. Y bueno, yo creo que es un hecho que llevamos a cabo por primera vez este año, pero que creo que es un acto más que tenemos que seguir llevando a cabo para llegar un momento a conseguir esa igualdad tan deseada entre hombres y mujeres. Es la primera carrera por la igualdad de género. Estamos muy ilusionados e ilusionadas por este evento. Al principio pensábamos que no iba a tener mucha aceptación, pero nos hemos quedado sorprendidos de la cantidad de gente que nos está acompañando hoy en este día tan maravilloso, tan soleado. La verdad es que estamos muy contentas y queremos que esto no se quede aquí, que por supuesto esto sea un punto de comienzo, pero no de finalización. Pues la celebración de esta primera carrera por la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro municipio, en Santa Úrsula, pues viene a ser un evento también referente a nuestro calendario de todo el año y sobre todo valorar esa participación entre hombres y mujeres, abierto a todos los géneros y también pues intergeneracional, en el que puede participar tanto niños, niñas y personas adultas. Muy especial para este municipio porque organizamos la primera carrera entre hombres y mujeres por la igualdad de oportunidades. Se trata de compartir un espacio sobre todo para los más pequeños y para las niñas y mujeres y lo hagan suyo, puedan colaborar y puedan participar de la manera que lo hacen ellos, de una manera competitiva y profesional sobre todo. Nuestro deseo es que esta sea la primera de otras muchas tantas y las hacemos con el fin de que hombres y mujeres, sobre todo mujeres, puedan participar en igualdad y que sea cada vez más la participación de las mujeres en este tipo de eventos. Y por lo tanto nuestra idea es ir fomentando la participación de las mujeres en todos los deportes. Nuestra intención en un evento como hoy es el de acercar principalmente, acercar a las mujeres y a las niñas a la práctica deportiva. Pero como es un evento igualitario, queríamos acercar también a los hombres, a los niños y a todas las personas para practicar deporte, como una herramienta para la salud y para la igualdad. Bueno, durante el recorrido sabía que era una carrera difícil, ya que era una carrera más de correr era de cabeza, porque era una carrera con muchos cambios de ritmo. Nos ha quedado un poquito al final de fuercitas para decidir y ser el ganador de aquí de la prueba de Santa Úrsula hoy domingo. Vale, bueno, pues yo quiero animar a que cada vez que se hagan este tipo de eventos, pues la gente venga, que participe, que colabore, que aparte de correr lo pasamos bien y el ambiente es buenísimo. Cualquier carrera es importante, pero todo lo que venga relacionado con la búsqueda de igualdad entre todo tipo de personas siempre es bien recibida y todo este tipo de eventos hay que apoyarlo. Yo encantada de venir a correr y hacer además el deporte que más me gusta y que es con el que disfruto cada día. Felicitar a los organizadores, al área de la mujer, al área de igualdad de este ayuntamiento que ha tenido esta iniciativa y que espero que se repita en años sucesivos de crear entre todos un mundo más justo y más igual.
estoy aquí disputando el Duathlon Experience, que este año es campeonato de Canarias absoluto. Es una prueba que se desarrolla dentro de un circuito de velocidad, se va a competir a un gran nivel y que creemos que, bueno, que va a ser una gran fiesta, sobre todo porque tenemos la participación también de categorías menores y que la experiencia de participar dentro de un circuito cerrado de velocidad como es este puede ser una experiencia pues inolvidable y que venga quizás a quedarse para más ediciones y que se puedan disputar dentro de este Duathlon Experience, Campeonato de Canarias de Duatlón. Bueno, hemos disfrutado hoy en Maspalomas de esta experiencia desde un punto de vista de running con esa Fórmula Run y desde el punto de vista de Duatlón, y bueno, contentos, disfrutando con la ayuda de la federación en particular, que suma en este concepto, y agradecer también, pues como no, pues ese apoyo y colaboración también del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria con estos Juegos Insulares. La experiencia de aquí del correr en este circuito, pues es algo que en el tiempo que estuve practicando triatlón nunca lo vi, y es un circuito espectacular porque es muy rápido para la bici, se hace un poco duro teniendo en cuenta los tramos que se hacen un poco cuesta arriba y con el viento en contra, pero por el resto se hacen unas curvas súper rápidas que, bueno, te da esa sensación de estar, ¿no?, como en realidad en una pista de carreras. Y muy bien, la verdad es que después de la carrera a pie, pues bueno, también parecía que no, pero había segmentos que costaba un poco, pero bueno, se hizo exigente y a la vez pues un circuito espectacular, muy bonito, y ojalá pueda repetir la experiencia. El tiempo era un poquito difícil, se te seca la garganta muy rápido, quieras o no, cuesta bastante, pero en general me sentí bastante cómodo, la verdad. Y claro, si vas a rueda, pues no hay problema ninguno. Ahora, cuando te quedas un poquito solo, pues sí, se sufre bastante. Súper bien, ha habido algo de viento, pero no ha sido un obstáculo muy grande, y muy buen circuito y muy contenta. Os animo un montón a venir el año que viene, la verdad es que es una prueba muy diferente y muy emocionante, y es una experiencia nueva y creo que todo el mundo necesita eso. Bueno, pues la verdad que es un circuito bastante bonito, duro, por suerte el viento nos respeta un poco porque según la gente suele hacer mucho más viento de lo normal. Y de sensaciones la verdad que buena, el primer 5.000 bastante bien, luego en la bici fue para mí un desastre porque iba solo todo el rato contra el viento, digo, me cogen, no me cogen, no sabía lo que hacer, pero bueno, por suerte estaba controlada la parte arriba, que lo veía siempre a la misma distancia, y luego ya me vas a agarrar a pie un poquito más tranquilo con la misma diferencia prácticamente y pude ganar. Técnico y la disfruté mucho. Habían zonas con más viento y había mucho, el desnivel era variado y la disfruté bastante, la verdad. Te invito a todos a participar en el próximo año. Aquí solamente compras las chicanas y ya te vienes arriba y quieres trazar lo más rápido posible. Y la verdad que el circuito ayuda mucho. Visualmente está bonito de ver también, y al final correr aquí dentro sin coches, sin tráfico, los giros son bastante amplios y yo creo que mola mucho que se hagan todos los años un duatlón aquí. Les recomiendo mucho que se apunten, ya que es una prueba bastante bonita, y nada, aquí les esperamos. Thank you.